¿Tu mamá es una llama? ¿Tu mamá es una llama? ¿Tu mamá es una llama? Le pregunté a David un día. No, no lo es, contestó mi amigo con cortesía. Se cuelga cabeza abajo y vive en una cueva. No creo que a las llamas les guste hacer tal prueba. Oh, le dije cuando lo vi junto al lago. Pienso que tu mamá es un... ¡murciélago! ¿Tu mamá es una llama? Le pregunté a mi amigo Federico. No, no lo es, negó Federico con el pico. Tiene cuello largo y blancas plumas y alas. No creo que una llama se vista así, de gala. Oh, le dije, si no tiene ni siquiera un tizne, creo que tu mamá es un... cisne. ¿Tu mamá es una llama? Le pregunté a mi amiga Juana. No, no lo es, me explicó Juana de buena gana. Pasea en el pasto y le encanta decir mu. Creo que una llama más bien diría tú. Oh, le dije, ya entiendo. Si eso es lo que la destaca, tu mamá es una... vaca. ¿Tu mamá es una llama? Le pregunté a mi amigo Lucero. No, no lo es, contestó Lucero muy ligero. Tiene aletas, bigotes y come pescado cada día. No creo que a una llama eso le gustaría. Oh, le dije. Si como a ti le gusta tomar sol sobre una roca, creo que tu mamá es una... ¡foca! ¿Tu mamá es una llama? Le pregunté a mi amigo Arturo. No, no lo es, dijo Arturo, te lo aseguro. Tiene grandes patas traseras y un bolsillo para mí. No creo que las llamas sean así. Oh, le dije, ahora sí estoy seguro que tu mamá es un... canguro. ¿Tu mamá es una llama? Le pregunté a mi amiga Lina. ¡Oh, Lalo! Sonrió Lina, muy fina. Mi mamá tiene grandes orejas, largas pestañas y corto pelo. Y tú conoces mejor que nadie sus ojos de terciopelo. Nuestras mamás pertenecen al mismo rebaño y tú sabes mucho de llamas porque eres una, pero de menor tamaño.
Oh, le dije a mi amiga, es cierto. Soy una llama y mi mamá es una llama. Y este es el fin.